opinas acerca de esta tormenta? ¿Puedes dar tu punto de vista? Va a llevar la chingada. Muchas gracias. ¿Qué onda, compañeros? ¿Qué opinan acerca de esta tormenta? ¿Qué? Está al 100, papá. Al 100. Está con todo, papá. Está con todo. Está con todo. No hay nada más. A ver. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo con la banda, güey? ¿Cuál es el pronóstico, Víctor? El pronóstico dice que estamos aproximados a que el huracán de... ¿Cómo se llama? A ver, Víctor. El Julieta. Mira, ¿y usted, pareja? Sin palabras. Sin palabras. El compañero Víctor. Maleantes hemos agarrado el día de hoy con esta tormenta. El día de hoy no, güey, ahorita no hay. Ahora ahorita se andan bien espantados con el agua. Ay, güey, tienen que hacer esa cámara, güey. Mira. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Mira cómo quedó, mira. A ver, ¿qué nos puedes decir de esto? Mira, nada más. Oye, muy asombrado de la naturaleza. Esto es un testimonio, gente, vean. Asombrado de la naturaleza, qué tan fuerte es. Vean, nada más. Muchas gracias, compañero. Por su versión. A ver, pareja, ¿qué está pasando de este lado? Al ciego, papá. Al ciego, al ciego. ¿Está grabando, grabando? ¿Qué pronóstico nos da acerca de esto, compañero? Estamos grabando para el canal de Televisa. Ahí está, pues ya vieron, ¿eh? Continuamos con el reportaje. Miren, unas caguamas. A ver, compañero, ¿qué onda? Hay un malandrín, se acaba de meter. No. Compañero, ¿qué pronóstico nos puede dar acerca de la naturaleza? ¿Sin palabras? Ok. A ver, aquí tenemos... Ya, ya, ahorita vamos a bailar. A ver, el Jus. Miraflores. Pareja, ¿qué pronóstico nos puede dar? Que nos está llevando la chingada, papá. Así de simple. Así de fácil. ¿Cómo se llama este huracán? Este huracán se llama... Odalis. A ver. ¿Es Odalis? La pirinola, ¿no? La pirinola, ahí está. La pirinola. A ver. ¿Cómo se llama? Dile, está chido. A ver, ¿cómo se llama? La pirinola. Ahí está. Vamos a seguir haciendo el reportaje. A ver, gracias.
aquí de Cabo San Lucas, en el mar de... sigue grabando ya. Ah, Diablito, una entrevista. ¡Hey! ¿What's up, mamena? Estamos aquí con el compañero Diablito. Estamos aquí evacuando a todos los empleados del Mango Deck. Tal parece que el huracán se está acercando a 50 kilómetros al suroeste de la península de Baja California Sur. Y por eso todos estamos yendo a los albergues que están ubicados en los puntos de albergue que hizo la Sedena. Que ha aplicado el plan de M3. Como tú ves aquí, tenemos, tenemos las barricadas de arena para que tú veas que no se caiga el mango. Aquí está la barra del diablo, está bien cubierta, bien brindada con una cerca que le pusimos anti huracanes, igual que la tecnología japonesa que se usó en Nueva Orleans cuando fue el huracán Katrina. La misma situación la estamos haciendo por este lado también. Como tú ves aquí en Cepala se encuentra, este es el Ministerio de Turismo que está muy preocupado y pendiente a lo que estaba, al fenómeno que se está acercando ahorita, lo tenemos casi encima de nosotros. Sí. Y nosotros estamos aquí con todo, apoyando la empresa, apoyando a que regrese el turismo y que todo esté muy bien. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, break it! ¡Everybody get crazy! Venga. Ahí está, esa fue la entrevista con el Diablito, el mejor bartender de Cabo San Lucas. ¡Peace! Soy el secretario de turismo y solamente quiero decir que vengan a visitar Cabo, no se pueden perder este fenómeno. Grábalo ahí, me está hablando. Este me está fenómeno enfocando. Natural que solamente se ve una vez, nunca he visto algo así. Vámonos viendo y grabando. Mira, la luz, la luz. Nos vemos. Dale. Compañero, dale, papi. Hasta luego. Ánimo. Hasta luego, compañero Diablito. Dale, que te vaya bien, papá. Gracias por mucho su reportaje, cuidado, muchas sí, gracias. Pues aquí estamos al pie de la ya letra, está. Cualquier cosa que necesite, estamos aquí, estos son mis colegas. Muy bien. Ya está, carnal. De graduación de huracanes y tornados del estado de California. Muy bien, Baja California. Ya está, gracias Diablito. De este lado, un 417 con el pareja. Nos vemos, compañero.
compañero. Hasta luego, compañero. Carnal. Compañero, hasta luego. Hasta luego, papá. Compañero de compañeros. Arribame. Ya está, compañero. Seguimos con la transmisión. Ya llevamos 11 minutos de grabación aquí de lo que va de este acontecimiento.